Ladies and gentlemen, are you ready? Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a todos chavales a Vanguard, seguimos aquí, quinta o pues, sexta partida, yo que sé, yo estoy ya perdido de cuántas partidas acabo de hacer, la verdad. Sinceramente no sé cuántas partidas acabo de hacer, la verdad, pero bueno. Chavales, HBR3 en mano, en nuestras manos. Madre mía, había tres personas ahí, tío, y no pude matar a nadie. Me cachis en la mar salada. Te acabo de reventar, estás tocadísimo, ¿eh? Es que como te mate, compañero, apaga y vámonos. Como usted es tocado, apaga y vámonos. Y la acabo de matar. Me cachis en la mar. Que no muere. Cacho en la puta madre, ¿qué dices? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Eh? Digo, coño, ¿qué digo? Digo, ¿tanta gente hay aquí? Vale, no hay nadie. Te acabo de reventar la cabeza. Te acabo de reventar todo el mendrugo, compañero. Pero bueno, chicos, estamos aquí. HBR3 en mano. Creo que se llama HBR3, si no me equivoco. Pero bueno, ya cada uno que la llame como quiera. Hostia, qué de gente, chaval. Qué de gente había ahí. Vale. ¿Qué habla de este fusil de asalto, chavales? Para mí, uno de los mejores. Para mí es uno de los mejores fusiles que tiene este juego. Uno de los que más... Había otro más en el pabellón ese, tío. Es que me cago en la puta ya, ¿eh? Ya no voy a decir me cachis en la mar. Ya no, ya me cago en la puta ya. Porque ya me están tocando los cojones. Pero bueno, bueno, bueno. Pero ¿cuánta gente salía de salir de aquí, tío? Salta, 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 salta. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de aquí, no me da miedo. ¡Ah! No me lo esperaba ahí, tío. Le he puesto un accesorio rápidamente. No, no le he puesto los accesorios realmente buenos. Que se lo debería haber poner, ¿por qué? Porque, porque eres retrasado mental, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Tío, me van a tirar la puta piña en el momento exacto de cuando voy a disparar. Es que me toca mucho los cojones, ¿sabes? No hay más rabia que te tienen una puta piña y no deja a nadie, ¿sabes? ¿Qué hay gente, tú? ¿Qué es eso? Vale, buena. Tengo atrás a uno, claramente, quítate de medio, tío. Si no, nos van a matar. A ese tío lo he matado. A ese tío lo he matado. Obviamente este mapa no es el mejor del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Este mapa no es el mejor del mundo para jugar con este arma. ¿Por qué? Porque son caminos cerrados, caminos bastante cerraditos. Hay otro más por ahí. Me cago en la puta, me están... Joder, tío, me tiran piña. ¿Esta gente que usan todos piña o qué? ¿Qué coño he tirado? ¿Qué polla es esto? Yo creo que es la primera vez que lo utilizo, ¿sabes? Hola. Hola. Van a aparecer más gente, que sí. No aparece nadie. Vale, vamos por aquí. Ahí hay uno. Por ahí, perfecto. Madre mía, cómo estoy, ¿no? Boom fire. Boom fire. Oh my goodness. Boom fire. Increíble que no me mate. Pero bueno, increíble también que yo no lo mate, ¿sabes? Está por aquí, tío. Tengo uno por aquí. Se acaba de meter por allí. No sé por qué, pero estoy viendo que me van a pillar por la espalda. Decir, llamarme... No sé, no sé, no me llaméis mejor nada. Juguemos, pues. Cago en la puta. Fuera. El carajo. Pasa tú, pasa tú. A tú que a mí me da la risa. Tienes atrás a uno, tú. Cuando tú quieras, lo matas. Va a venir por aquí, no viene por aquí. Está en el hospital. Está en el hospitalet. Está en el hospitalet. Muere ese, hay otro, hay otro, hay otro. Efectivamente. Efectivamente, si es que se sabían por dónde venían. Tío, pasa de cojones. A ver. Ese, voy a pasar de ese el hombre. De largo. He matado solamente uno y no tengo. Ah, tengo pistola, vale, vale, vale. No tengo miedo, no tengo miedo a nada. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, señor, joder. Sí, señor, tío. Vale, me acabo de dar cuenta, después de no sé cuántos años jugando, bueno, jugando, vamos a decirlo, vamos a hablar con propiedad, por favor, madre mía, que doble, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, wow, por favor, después de no sé cuánto tiempo, poco tiempo, la verdad, para que no vamos a engañar, jugando este videojuego online, me debería haber dado cuenta de que los drones, estas mierdas, tienes que tirarlas paraditos, si no las tiras paraditos, no vale, así sí. Así sí, compañero, así sí. Así sí. Tía, ¿qué haces aquí, tío? ¡Oh! ¡Que le había dado,
chaval! ¿Quién está en container, tío? Coño, se ha muerto. Coño, me ha asustado, ¿sabes? Pero bueno, 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 ¿y este hombre? Bueno, 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 bueno. Oye, ¿se ha encargado mi muñeco de ese, tío? El dron ese que he tirado raro. No sé cómo se llama, la verdad, para que no me vayan a engañar. Bueno, 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 por favor. Tira esto, por Dios. Un chaval, que ha faltado el cantum duro para no. ¡Ah, no! ¡Tío! ¡Me cago en la puta, tío! Es que me pongo nervioso, tío. Me pongo nervioso con este videojuego online. Madre mía, ¿vas a salir? No voy a salir ninguno de ahí. ¡Qué poca vergüenza tenéis de no salir, putas! ¡Qué poca vergüenza tenéis de no salir nadie! ¡Me las hago yo solo! ¡Soy el puto amo de este videojuego! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Recárgame esto! ¡Gracias! ¡Toma, para ti! ¡Para tu polla! ¿Dónde está la gente, tío? Cuidado. ¡Cuidado! ¡Hay otro, eh! ¡Cuidado! ¡Que viene, 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 viene! ¡Tiene que venir, tiene que venir! ¡No viene! ¡No quiere venir! ¡Es que coño es eso! ¿Alguien me explique qué coño es eso? ¿Nadie me lo quiere explicar? Venga, para tu casa, chaval. ¡Para tu casita! Coño, me ha asustado tú. ¡Warmer! ¡Vamos! ¡Queda poco, queda poco! ¡Buah! ¡Con la pistola! ¡No, tío! ¡La puta pistola, macho! ¡Tiramos esto! ¡Madre mía! ¡Qué puta locura se viene aquí, por Dios! No cojas eso, ¿eh? No cojas eso, huevón, porque estoy viendo que... Que eso, que... No viene nadie por ahí, tío. ¿Coño? Cuidado. Vale. Nos podemos pillar por la espalda, ¿eh? Unos cuantos. Bueno, por aquí. ¡No! ¡No! ¡Qué lástima, tío! Oye, mi dron se lo carga muy rápido, por lo que veo, ¿no? Es acojonante. ¿Cuánto... Qué poco dura eso? Es que no sé si es que lo mejor es por el que lo destrozan rápido y tal. Que puede pasar, ¿eh? No digo que no, la verdad, que puede pasar perfectamente. Pero no sé, muchas veces lo veo que lo destrozan muy rápido. Hay uno. Lo he matado, le he dejado tocadísimo. ¡Hola! ¡Hostias! ¡Madre mía, 98! Oye, nos quedan dos bajas, ¿eh? Ya no, ya fuera coña. Nos quedan dos bajas y tenemos que conseguirlas. Dos bajas, por Dios. Dos putas bajas, tío, que metas container, por favor. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, chicos! Aquí estáis viendo una pedazo de arma. Vamos a ver cuánto me he sacado en la partida. Que no tengo, sinceramente. 41-13, chavales. Aquí lo tenéis. Increíble. Y me hago yo la última. Así que... Yo creo que os acabo de enseñar la magia, el truco, lo mejor, el crack, el hacker, lo que queráis llamarlo, chicos. De Call of Duty Advanced Warfare, HBV3, creo que se llama, no me acuerdo ningún se llama. Vamos a mirarlo porque antes de cagarla y antes de decir un nombre súper falso de 100% real, no fake, clickbait. Vamos a ver cómo se llama este auténtico arma, el cual, bueno, me están dando de todo un poco, que no me importa lo que viene siendo un carajo, la verdad, porque total, nada más, no hace falta que me den cosas. HBR3A3, chicos, modelo estándar. Así que nada, chicos, de verdad, gracias por ver el vídeo. Comentarme, compartirlo en las redes sociales, por vuestro todo. Seguidme en las redes sociales que lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós, chicos.